Implementa Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, operativo por disturbios en Palacio de Gobierno. Impulsa CIDH negociaciones amistosas en Chile. Firman Colombia y las Fuerzas Armadas cese al fuego. Le comparto la información más destacada sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Arrancamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la bienvenida a este espacio de noticias. En la información, el día de ayer se llevó a cabo una manifestación frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, la cual terminó en hechos violentos. Por este motivo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó un operativo especial para dar seguimiento a estos sucesos. Las y los visitadores de la CEDH dieron seguimiento al proceso de la manifestación y las detenciones hasta la consignación, en su caso, de aquellos a quienes la autoridad determinó fincar imputación ante el juez de control, así como de aquellos quienes fueron liberados por considerar que se cometió falta administrativa. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, reprobó los hechos violentos y recordó que el derecho humano a la libre expresión tiene límites, mismos que la propia Constitución señala, por lo que hizo un llamado a ejercer este derecho sin que medie la violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En un comunicado, la CNDH expresó que la declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a sus territorios ancestrales, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, asimismo, el derecho a vivir libres de genocidio y otras formas de asimilación, discriminación racial y violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a Chile con el objetivo de impulsar las negociaciones de acuerdos de solución amistosa, así como el cumplimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH y de medidas cautelares. La delegación estuvo encabezada por el comisionado Enrique Gil Botero en su calidad de relator de país. El 11 de junio de 2016, el comisionado presidió 4 reuniones de trabajo para facilitar el encuentro entre las partes de peticiones y casos con el objetivo de abrir un espacio de diálogo con el Estado chileno que permitiera avanzar en la búsqueda de consensos para la suscripción de acuerdos de solución amistosa y el cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato de Jacinto Hernández Torres, un periodista hispano que desempeñaba su labor profesional en Texas, Estados Unidos. Irina Bokova pidió a las autoridades que realicen una investigación del caso y que los responsables sean llevados ante la justicia. Torres era colaborador del semanario La Estrella y su cuerpo fue hallado sin vida tras recibir un disparo mortal el pasado 13 de junio en la localidad de Garland, en el área metropolitana de Texas. Por otro lado, Bokova también condenó el asesinato del periodista radiofónico serbio Luka Popov, que fue asesinado en su domicilio. El gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un histórico acuerdo para decretar el cese al fuego definitivo entre las partes, un pacto que marcará el fin de la confrontación armada más antigua del hemisferio. El acuerdo, denominado fin del conflicto, incluye también el abandono de las armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales denominadas como sucesoras del paramilitarismo, así como la persecución de conductas criminales que amenacen la implementación de los pactos. El cese al fuego y de hostilidades permitirá colgar los fusiles antes de que las partes firmen el acuerdo definitivo de paz y significa la renuncia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a su lucha armada de 52 años. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.